aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pergarte y firmarme un don. Yo quiero pergarte y pergarte y pergarte. ¡Qué maravilla de canción! ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis bien, como siempre, ya lo sabéis. Bueno, ¿qué os traigo hoy yo de contenido, high quality content? Pues hoy he decidido que voy a maquillarme. Voy a maquillarme para quedarme en casa, o sea, no voy a maquillarme para salir a, ni siquiera a pasear en cuarentena, no, voy a maquillarme para quedarme en casa. Porque es bien sabido por todos que si te gusta maquillarte, ya seas chico o chica, tú te vas a maquillar para quedarte en casa. En tu mente vas a tener la excusa de no estoy practicando para cuando vaya a salir y a saber hacerlo, pero nunca te lo vas a hacer para salir. Es como una regla matemática que está ahí. Así que ahí estamos. ¿Yo sé maquillarme? No. O sea, realmente no. Lo que pasa es que yo el año pasado me vi Euforia. Y después de ver Euforia, si no se te remueve algo por dentro respecto al maquillaje, igual es que no lo has visto. O sea, igual no has visto la serie bien. Porque si la ves bien, quieres hacer algún look, sí o sí. Es otra cosa científica. ¿Qué pasa? Que como ya he dicho yo no sé maquillarme porque a mí el make-up no es mi punto fuerte. Pero tengo una carpeta en Pinterest con looks de maquillaje que a mí me gustan. Entonces voy a escoger un look de los que hay aquí basándome también en los colores de maquillaje que yo tengo. Y hacerlo. Y punto. Y ese es el plan de hoy. Pero como ya he dicho, pues yo no sé maquillarme. Entonces van a ser risas. O sea, tengo algunos de los de Euforia, pero personalmente me parecen demasiado difíciles para mí. Hoy se bebe, hoy se gata, hoy se fuma como un rata. A ver, intentar hacerme este. Va a salir mal, va a salir mal. Como ya he empezado comentando, yo no sé maquillarme. O sea, os voy a contar un poco mi relación con el maquillaje mientras me recojo el pelo y me pongo una cinta para quitarme el flequillo de la cara. En el principio de la pubertad, yo estaba muy puesta en el maquillaje. O sea, mi madre a mí me mandaba a comprar judías a la esquina y yo me ponía mi sombrita de ojos y me maquillaba porque coqueta ante todo. La cara la tengo ya lavadita. Ahora me voy a echar esto en un agua de lash. Pues así. Bueno, como os estaba comentando, mientras se seca esto, yo iba a comprar a la esquina y yo me ponía mi sombra de ojos y tal. ¿Para el instituto no? Para el instituto me hacía una raya negra en el waterline de abajo que, madre mía. ¿Por qué nadie me paró? Esa es la pregunta. Pero yo salía a comprar cualquier cosilla a la tienda de la esquina y era como, sí, voy a ponerme mi sombrita de ojos y ahora salgo. Y al mismo tiempo me daba mucha vergüenza como encontrarme con amigas porque no quería que me vieran que me maquillaba. Era una cosa muy extraña. Posteriormente a eso, dejé el maquillaje totalmente de lado. O sea, era una cosa como, es que no es mi estilo, es que eso es muy de chicas, es que en verdad que pereza, están todas las chicas así súper tontas con eso, no sé qué, no sé cuántas. No sé, era un poco como un odio interiorizado. Poco sano, la verdad, poco sano. Vale, pues ahora voy a echarme una cremita hidratante. Pero os voy a enseñar yo lo que hago. Como no me quiero poner base como tal, pero yo tal me voy a quedar en casa tal. Y a mí tampoco me gustan los maquillajes que sean como muy cargados. Entonces yo lo que hago, porque no tengo una BB cream, una CC cream, pero me queda muy poca, le tengo mucho cariño y hasta que yo no sepa que puedo comprarme otra, no la voy a usar en estas cosas. Entonces lo que yo hago es que me pongo en la mano un poquito de crema. La que estoy usando es la de Sesco. O sea, buena, no, malísima. Pero bueno, es lo que tenemos ahora porque Valentín made me do it. Entonces ahora lo que me hago es que me echo un poquito de maquillaje. Que primero lo he agitado. Y entonces lo mezclo en la mano. Así, tique, tique, tique. Lo que os estaba contando, que yo en ese momento pues era como, pasé de que me gustara el maquillaje a decir, no quiero volver a maquillarme ever again porque qué pesar las chicas con el maquillaje, hay cosas mucho más interesantes. Estamos hablando de una EU de 13, 14, 15 años, así que todos nos equivocamos. Everybody makes mistakes, everybody has those days. Y después de eso, ya estando más como en cuarto de la ESO y tal, sí que volví a darme un poquillo por el maquillaje, pero una cosa como súper controlada, rollo pues un poco de rímel, tal, no sé qué, cosas así como muy sutiles, por así decirlo. Y con eso me mantuve, pues básicamente hasta segundo del ciclo, que eso fue como 5 años después o cosas así. Tuve un momento de querer aprender a maquillarme. Y claro, una cosa muy básica también es el eyeliner. ¿Qué pasa? Que yo no sé si yo tengo el párpado caído o no, porque yo no entiendo de estas cosas. Pero a mí el eyeliner no me sale. O sea, ahora ya sí, pero en su momento eso no salía
ni para la de 10. O sea, para que os hagáis una idea, yo me compré un eyeliner de estos líquidos y lo gasté en una semana o así, solamente a base de hacer pruebas. Para que os hagáis una idea de lo mucho que yo lo intenté y lo mal que me salía. La cuestión es que después de eso fue como, mira, pues ya está, abandono. El eyeliner no es para mí. Me pongo las pestañas y ya. Entonces, como veis, yo tengo poquitas cejas. Entonces me pintaba las cejas y me las pintaba súper marrones. Otra cosa que dices tú. Que hay gente que sí, pero es como yo creo que a mi cara no le queda bien tampoco tener las cejas muy marcadas. Y también intentaba pintarme los labios, pero también me notaba como los labios como si fueran morcillas. Y yo decía, es que tampoco me gusta esto, ¿sabes? Es como que muchas veces hay como un estándar de maquillaje y claro, pasa lo que estás viendo. Y nadie te dice que tú tienes tu cara y tú tienes tus propios rasgos y que no ese maquillaje te tiene por qué quedar bien a ti, ¿sabes? Poco después me vine a Manchester por primera vez. Decidí incluir el highlighter en mi vida. La mejor decisión que he tomado nunca. Es la única decisión que no me ha traído problemas. No, o sea, es que no me ha traído ni uno, ni un solo problema me ha traído el highlighter. Vale, voy a pensar un momento cómo hacer esta sombra. Me voy a poner el eyeshadow primer este. Ya es tu pa' qué, porque en cuanto acabe me lo voy a quitar. Pero tenemos otra cosa hecha. Yo veo muchos vídeos de maquillaje, bueno, muchos. Yo veo algún que otro vídeo de maquillaje y yo he llegado a la conclusión de que es importante tener como una base uniforme. Y yo creo que a mí, en este caso, la base uniforme me la va a proporcionar este tono de aquí. A ver esto cómo sale, posiblemente más. Como os estaba comentando anteriormente, nadie te termina de explicar que no todos los maquillajes, ya no solamente los colores, sino los tipos de maquillaje, no todos están hechos para todas las personas. Eso por no hablar de que no todo el mundo tiene el mismo aprendizaje ni el mismo talento, por así decirlo, para el maquillaje. O sea, yo mi talento es bastante reducido. Pero mira, aquí estoy. La cosa es que después de introducir el highlighter en mi vida, como ya os he comentado, vi Euphoria. Así como bastante después, ¿sabes? No fue como automático. Y dije yo, hostia, qué chulo el maquillaje, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a comprarme paletas y a gastarme dinero. No son paletas de gran calidad, son de Revolution. Cada paleta de este a lo mejor son, creo que son como 5 o 6 libras. Las paletas no son ninguna locura, pero para mí que soy una basic y no sé maquillarme y me maquillo para estar en casa, voy sobradísima. Y eso que básicamente lo que os quería contar de mi historia con el maquillaje es un poco eso, que empecé como llevándome mal en el sentido de que no me veía con nada y nada me quedaba bien y nada me sentaba bien. Y al final pues conseguí encontrar cosas y me di cuenta de que tengo que adaptar las cosas a mí. No sé si se tiene que empezar por dentro o por fuera, pero yo voy a empezar por fuera y voy a utilizar este tono de aquí. Que el señor nos pille con pesados. Me voy a pasar el dedo. Y veis que tenéis muchos productos, pasáis el dedo. Ese es mi hack para el día de hoy. Que lleva también por abajo. Bueno. Luego, si queréis mi opinión sobre la de, ay, no te maquillas tanto, que no sé qué, que no sé cuántas. ¿A ti qué más te da lo que se maquilla alguien? Es tu cara. Es que creo que a veces la gente se empeña mucho en como querer controlar vidas ajenas. Y es como, por favor, señor, señora, céntrese en su vida. Que bastante tenemos cada uno. O sea, tanto tiempo libre tiene que puede centrarse además en la suya. ¿En la mía? A mí la vida no me da para tanto, ¿eh? A los que nos gusta un poco la fiesta y el perreo, sobre todo después del lanzamiento del último disco de Bad Bunny, yo creo que nos estará pasando un poco de que hay ganas de perreo. O sea, yo estoy sufriendo, ¿eh? Porque la última vez que salí de fiesta fue en febrero, fue también la última vez que bebí, pero la última vez que salí de fiesta de perreo fue en enero, a principios de enero, y la verdad que lo echo de menos. O sea, lo echo mucho de menos. Esto de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pues lo mismo, o sea, con el Mercadona también me pasa. De momento esta señora y yo no nos estamos pareciendo, pero no pasa nada. Ahora estoy usando un tono que es como muy parecido, pero lleva Purpy. Porque lo que no soluciona la Purpy, no lo soluciona nadie. O sea, diría que es personal opinion, pero yo creo que eso es más un hecho. Y cada vez que miro para cámara, tenéis que quedarse en plan como, ay, señor, ¿qué se está haciendo? Pues no lo sé. Pero bueno, que esa es como la constante de mi vida. Antes yo te quería, pero ya no. Yo lo que estoy viendo en esta foto es que en la parte esta como de aquí lleva de rojito. Y otra cosa que estoy viendo es que después del rojito lo que lleva es azul, supongo. Lleva lila, azul, lila y rosa. Cuidado. Bueno, vamos a hacer el lila. ¿Qué tono voy a usar? Yo creo que este va bien. Esta es mi paleta de ojos favoritos.
favorito. Lo siento por la gente que sepa de maquillaje que me esté viendo, porque yo sé que cada brocha tiene su uso. En plan, soy consciente de ello. Pero, como podéis ver, aun siendo consciente, lo respeto cero. Me gustaría decir que esto está yendo mejor. Voy a ponerme como el azulito. Tengo la esperanza de que esto se enderece poniéndole el azul. Sí. Se va a enderezar, ¿no? Y estaba en lo cierto y no se ha enderezado. ¿Sé lo que estoy haciendo? No, pero seguimos. Yo ya lo dije, o sea, lo digo siempre. La vida es cuestión de ir tirando para adelante. Yo creo que no está yendo tan tan mal. Quiero decir, no digo que esté yendo bien, pero creo que podría estar yendo peor. Vale, vamos a darle lo que yo espero que solucione mi vida, que es la purpurina. Esto me parece una fantasía, o sea, yo vivo por y para estas mierdas. Holography Eyeshadow Topper. Esto cuando yo me lo compré, me hizo la persona más feliz del mundo. Esto hay que ponérselo solamente como en el centro, que es como donde está lo lilita, lilita azul. La señora le brilla más. Me pongo purpurina como tal. Yes. Yo mis maquillajes consisten en echarme purpurina en la cara. Vale, siguiente paso. Rímel. Ah, y las cejas. Pues voy a hacerme las cejas primero entonces. Yo para las cejas tengo este lápiz de cejas. Entonces tiene una parte que es lápiz y la otra que es... Me sale capullón. Yo sé que capullón no es. Por donde tengo huecos, paso el lápiz sin apretarlo mucho y voy siguiendo la forma de las cejas. Y cuando están más rellenitas, cojo el bicho este y con esto es como que se difumina. Y ya de paso, me las peino. Ahora, rizador de pestañas. Y rizamos las pestañas. Con un poco de suerte no lo estoy apoyando mucho en el párpado y no me estoy quitando el maquillaje. Y dos. Y voy a echarme también ya el cacao. Otra de mis mejores compras de maquillaje es esto. Esto es como un primer para las pestañas. De verdad es una maravilla. O sea, al final es un poco como si te pusieras dos capas de rímel, ¿no? Pero no se te quedan como tan cargadas, por así decirlo. Preciosa. Oye, no, fuera broma, se ve mejor en persona que en cámara, ¿eh? Mientras que se seca eso, pues nos hacemos el colorete, porque esto es un non-stop. Sonreímos y por aquí. Es que me encanta. O sea, yo ya tengo de por sí colorete natural. Pero esto de ponerme más es como que me hace feliz. ¿Qué nos falta? Ah, el rímel. Me he dado cuenta que no he explicado nada lo que he ido haciendo, ni he ido poniendo los productos, ni nada. Eso es porque esto no es un tutorial. Pero en el caso de que estéis interesados, supongo que la EU del futuro se habrá encargado de hacer una edición mejor. Lo tendréis todo en la cajita de descripción. Pobre EU del futuro, tío. Tiene siempre un huevo de trabajo. Por mi culpa. Highlighter. A mí el highlighter que más me gusta es en polvo. Sí que es verdad que es más fácil de transportar y como a modo de multiusos es, sin lugar a dudas, el de barra, el de stick. Y dudo mucho que alguien esté en desacuerdo. Ahora los labios, que es con lo que yo struggle a lot. Como ya os he comentado, a mí los labios no me gusta que se me queden como muy marcados. Este color me parece un color precioso, pero yo me lo pongo y me siento a clown. Entonces, lo que yo hago es que cojo el dedito, entonces se lo paso al pintalabios. Y entonces ahora lo que hago es ir dándome toquecitos. ¿Que no se os queda el color en todo su esplendor? Pues no. Pero bueno, en parte era lo que queríamos. Vale, y ahora vamos con el quitar excesos. Para eso me cojo los bastoncillitos de toda la vida, agua micelar. No sé si estáis viendo lo que estoy haciendo, pero estoy quitándome todas las cosas que me han salido como el puto culo. Entonces ahora cogemos una brochita, lo difuminamos un poquito hacia afuera. Y una vez que tenemos el look así completito, nos echamos algún tipo de sellador. Que
te echas? Mira el highlight. ¿Para qué te echas fijador si te lo vas a quitar ahora el maquillaje? ¡Tachán! Este es mi look final. Ahora haré unos close-ups. ¿Se llaman así? Creo que sí. Para que veamos si se parece o no se parece. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Perdón si ha sido aburrido, la verdad, no era mi intención. Me he entretenido bastante haciéndolo. Espero que a vosotros os entretenga un poquito verlo. Y nada, por mi parte nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que os vaya muy bien la vida. Y muchos besis de Flessy.